Bastante bien, estoy aquí siendo un faro en Minecraft Pocket Edition. Así como lo escuchan, la verdad que está bastante épico. Bueno, pues antes de todo les quiero comentar, señores, que en la descripción del video les dejaré el link de descarga de este increíble mapa para que se lo puedan descargar, señores, y lo puedan, lo que me diciendo, copiar en su mundo de supervivencia. La verdad que está bastante genial, el mecanismo no está muy difícil, señores. Si notan un poco de lo que me diciendo, que no se encienden igual, es básicamente porque en su mecanismo llevan dos vagonetas y no están sincronizadas. Lo que tienen que hacer ustedes es simplemente sincronizar la vagoneta y que las dos estén al mismo tiempo dando vueltas. Por eso es que se encienden diferente. La verdad que está bastante genial, señores. Como pueden ver, se ve bastante bonito. Ustedes pueden copiar el diseño. Incluso lo pueden cambiar ese rojo por un amarillo y por otro, pues, colores. Como les digo, la verdad que está bastante genial. Y bueno, chicos, vamos a ver quién es el creador de este mapa. La verdad que se agradece bastante. Va a estar el link del canal de él, que creo que es lo que quería, de créditos. Pues estará en la descripción para si quieren pasarse. Y bueno, chicos, este mapa fue hecho por Mobs Hunger Gamer. Un saludo por lo que viene siendo Andrew Faz. Así que pues nada, señores, dice que si haga créditos, que ponga su canal en la descripción y su Twitter también. Dice que su Twitter también es igual. Y pues nada, chicos, como pueden ver aquí, dice que aquí hay una palanca. Yo en este caso estoy en creativo, señores. Él entrega el mapa en supervivencia, pero yo me puse en creativo básicamente para enseñarles todo más rápido. Y como les digo, la verdad que está bastante genial, señores. Está muy, pero muy estético, la verdad que me gusta. En ocasiones sí se sincroniza, como pueden ver. Es que, pues como les digo, simplemente lo que tienen que hacer, vamos a ver el mecanismo. Ya lo vieron por fuera, ahora vamos a romper por aquí. Y vamos a ver lo que viene siendo el mecanismo. Es bastante sencillo, simplemente son lo que viene siendo dos vagonetas que están rodeando por aquí. Y lo que hacen las vagonetas es simplemente encender todo lo que viene siendo la piedra luminosa. Como pueden ver, aquí están. Y pues nada, chicos, la verdad que está bastante genial. Las lámparas de redstone prenden en... muy, pero muy fácil, o sea, la verdad. Lo difícil es hacer lo que hizo todo este mecanismo, que la Rexon y todo eso, pero solamente es que conecte todo este mecanismo con la Rexon. Y como les digo, la verdad, con la piedra luminosa, maldita de ahí. Como les digo, la verdad que está bastante genial, señores. Como pueden ver, este sería el mecanismo. Hay un poquito de mecanismo por acá. Es que utiliza lo que viene siendo un tipo de reloj. Y como les digo, ya ustedes es cuestión de lo que viene siendo lo copien. Y si no lo quieren copiar, pues solamente juegan aquí. Pues pueden hacer su supervivencia aquí. Y la verdad que está bastante genial. Por acá tenemos más cositas. Por aquí tenemos lo que viene siendo la tipo de escalera para subir hacia arriba. Como les digo, si instalas este mapa y te pones a jugar en supervivencia, te va a ir bastante bien, porque aquí puedes hacer tu casa, poner diferentes cositas. Y como les digo, la verdad que está bastante genial. Así que, por así decirles, espero que les guste este increíble mapa. La verdad que está bastante genial. La verdad me encantó lo que viene siendo esta idea, porque la verdad ya la había visto en PC, pero pues aquí no la había visto implementada, básicamente porque ya saben que no se agregó lo que dicen los repetidores, y esto hace que no se haga tan fácil. O sea, ahora se tiene que utilizar las vagonetas como tipo repetidor para que esto funcione. Así que pues nada, señores, esperemos que próximamente en futuras actualizaciones nos harán los repetidores y ya todos los mecanismos que están en PC lo podamos tener en Minecraft Pocket Edition. Así que pues nada, señores, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y saben que el link del mapa en la descripción, al igual que también el canal del creador, para si quieren pasarse. Y pues nada, chicos, yo me despido. Ya saben, seguirme en mi Twitter y en lo que me hizo Twitch, que lo tendrán justamente abajo en la descripción, y darle like a la página de Facebook, que no les cuesta absolutamente nada, y ahí estoy posteando cualquier cosita, las APK y todo eso. Así que pues nada, señores, espero que les guste. Ya saben que también mi Instagram también lo tendrán en la descripción, pero si quieren seguirme, ahí posteo fotitos. Y pues nada, hasta la próxima.